Estamos en el Ecuador de la Astenagusia y quedan apenas 4 días para que termine, pero la gente no tiene ganas de que acabe. Y yo lo que tengo súper claro, como todos estos días, es que la gente quiere más y yo también. Ecuador de la Astenagusia, ¿os falta algún reto o algo que queráis hacer que todavía no habéis hecho? Llegar a las 8 de la mañana a casa. Hostia, a las 8 de la mañana, eso es un reto importante. ¿Ya vas a aguantar? ¿Estás acostumbrada a aguantar tanto tiempo? Pues no, porque llevo sin salir ya años, pero hoy he dicho hasta las 8 de la mañana. Hoy cuando vayas a trabajar no voy a estar en casa. Yo quiero ver cómo ella lo maneja. Me voy a pegar con el calimocho. Un radar donde os aparece dónde están las chicas más guapas de vuestra ciudad. Ni idea. Está mintiendo, ¿verdad? Está mintiendo. ¿Qué chicos escogerías? Pues acabo de llegar. Pero... A ver, la luz. Que nos iluminen. A uno que estaba por aquí. Ahí hay mucho hombre mayor, ¿eh? No sé qué tipo de hombres te gusta. No, el de la camisa de cuadros. Se ha movido, vale, cambio. Venga, sí, este, yo este. Creo... ¡Tenemos ganador, señores! ¡Tenemos ganador! ¡Tenemos ganador de la tómbola! Una antigua compañera de clase. ¿Cuántos años han pasado? Pues igual 15, no, 12, 12 sí. A ver, ¿cuántos años tenemos? 30. Bueno, yo todavía no los he cumplido. Pues 30, pues 12, 13. 12 años ya. El grupo de tus amigas, ¿hay alguna que le da vergüenza y que no quiere bailar? ¿Vale? Porque tenga complejos. ¿Cómo la animáis? Ya. ¿Cómo la animáis? Aquí. Pues cantando mal. Ana. Se va. Ya, eres malísima para convencer, ¿eh? Se ha ido, o sea, mira, ¿eh? Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. El año pasado llevó un gorro de luces, que una medusa, y este año va de encantador de serpientes. O sea que cada año os disfrazáis de algo diferente. Proponemos un tema y este año ha sido Tribus del Mundo. Cada uno va de lo que quiere, sea con que sea de una parte del mundo. Perfecto, el año pasado fue de cosas del mar, cada uno iba a una cosa del mar. Gracias a las chicas y a los chicos jóvenes, que pasen una buena Astenagusia sin problema ninguno. Que disfruten y que dejen disfrutar a todos y a todas como es debido. ¿Qué 3 consejos darías a tus amigas que les dé vergüenza ligar? A ver. Centrémonos. Les dices hola y... Ya está hecho, ya todo está dentro. Ya está. Hola y si le interesas, en general te dicen hola y ya está hecho. Joder, qué rapidez. Tienes que coger a cualquier chico, el que más te guste, ¿vale? Decirle, hola, ¿qué tal? Vale, venga, va. ¿Quieres mojar churro? En Agusia, joder. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Quieres mojar churro? Tan directo si intimidáis. Claro, a ver, yo le he preguntado a la chica. Nosotros somos mucho más recatados. ¿Qué le he preguntado? Además, somos de pueblo. No me hacen caso, están ligando. No funciona. Así sí se empieza a ligar. Ay, por favor, es que está divina. Divina de la muerte. Pecho lobo. ¿Algún consejo para esos chicos y chicas que todavía no hayan conseguido ligar? Pasárselo bien, que siempre llega. Sobre todo con moderación. En mi boca, ¿por qué? Los antiguos del misionero ahí. Obviamente no, y lo sabes. Obviamente no. Las fiestas de Bilbao son las mejores, llevo 3 días y la verdad que impresionante. Mía, ¿cómo tienes la cara? Oye, yo quería saber una cosa. ¿Mucho? ¿Tengo mucho? Un poquito, no te voy a mentir. Hoy entro en casa. Pero estás muy guapa, no pasa nada. ¿Hay algo que no le has contado a tus amigas que hayas hecho estar en Agusia? Sí, que me caso. ¿En serio te casas? El 5 de octubre. ¿Y no lo sabes? Estas no están invitadas. Ah, no están invitadas. Claro, la zorrona, la dejan de lado, no me extraña. Yo tampoco las invitaría. ¿Algo que no le hayas contado a tu familia que hayas hecho en esta Astenagusia? Estoy en casa. Familia está en casa, sí. Estoy en casa. Vale, a las 12 ya estaba en la cama. No va a llegar a las 9, no. Una vez en Astenagusia y esto es lo mejor que me ha pasado en la vida. Uno de mis sueños venía a Astenagusia, uno de mis sueños. Y este año he podido hecho yo. ¡Ah! ¡Es la puta bomba! Que sí, somos la puta hostia. Esto es la hostia. Mi contrato pone las vacaciones, barra libre. Churros es lo mejor que hay
para la resaca. Perfecto. Oh, bueno, estás un poco mal, el churro del Barceló. Churro y Barceló, sí. Una combinación. Azúcar con azúcar subidón. Supernenas, quería saber tres consejos que os han dado para cumplir en esta escena gustia que no hayáis hecho o que sí hayáis hecho. Que no nos roben, que cuidado con la gente, que vayamos siempre acompañadas y que vayamos a mear. Novia. Yo soy la novia, sí. Oye, ten cuidado, que tu amiga la ve un poco suelta, ¿eh? Que va, es un amor de persona. Perrito, joder. ¿Qué sabe? Es que chupar cámara. Hola. Gente muy maja, abierta, y me lo paso genial. Faltar es salir con tus amigos y pasarlo bien. Yo sé que me prefieres, si quieres, quédate en lo que amanece para el comienzo.